personas, bienvenidos. Me dirijo hoy a vosotros en un momento ilusionante para todos los que participamos del proyecto regionalista. Sentimos la expectación, los nervios típicos que preceden a un gran viaje. Incluso ese momento en el que anticipamos que algo importante va a ocurrir. Estoy convencido, plenamente convencido, del éxito de este viaje, del que hoy aquí celebramos, pero lo que es mucho más importante, del viaje que Cantabria va a emprender el próximo 28 de abril, de la mano de nuestros candidatos al Congreso y al Senado, de la mano de José María Razón y Rosa Valdés, de la mano del resto de hombres y mujeres que muestran y tienen un compromiso por el PRC, pero fundamentalmente y más importante por el futuro de nuestra tierra. Hoy me ha tocado ejercer el papel de revisor. Por eso, bienvenidos a este tren que tanto significa para nosotros. Desde luego, no os voy a pedir los billetes, no voy a comprobar que los tengáis, porque tenemos unos días de plazo. Los verdaderos billetes a este tren del futuro, a este tren que no vamos a dejar pasar, serán las papeletas del PRC que llenarán las urnas el próximo 28 de abril. Y coger este tren significa poner a Cantabria donde tiene que estar. Significa ser oídos, es más, ser escuchados. Significa tener capacidad para tomar decisiones y, por lo tanto, significa estar y ser consecuentes en el lugar donde comprometemos nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro. Yo quiero a Mazón en Madrid. Y le quiero porque quiero la voz de Cantabria en Madrid. Quiero la voz de todos los cántabros en Madrid. La de mis hijos, la de mi nieta, la vuestra, la de vuestros hijos, la de vuestros nietos. Hasta hoy, los diputados elegidos por Cantabria en Madrid han sido y han representado únicamente a sus siglas. Han sido sucursales en Madrid, delegaciones. Y desde luego, nosotros no estamos dispuestos a que eso ocurra. Yo quiero diputados y senadores por Cantabria que representen a Cantabria, porque hemos comprobado sistemáticamente ya demasiadas veces que no podemos delegar la defensa de nuestra tierra en quienes solamente velan por sus hijos. No podemos confiar en el futuro a quienes nos han fallado una y mil veces en el pasado. Desde luego, no podemos fiar a quienes tanto nos deben. Y Santander, desde luego, tiene mucho, tiene muchísimo que ganar cuando José María Mazón, cuando Rosa Valdés estén en Madrid. Y es por eso que como secretario general de los regionalistas en Santander es para mí un auténtico honor participar, aunque sea de forma breve, de la presentación de nuestro programa electoral para las elecciones generales. Así pues, doy encantado el pistoletazo de salida a este viaje. Un trayecto de 40 minutos apenas para los que estamos aquí, pero desde luego un trayecto que será todo el futuro para Cantabria. Así pues, pasajeros al tren, cántabros al Congreso de los Diputados.